Buenos días a todas y a todos, compañeros de la prensa y a las personas que nos acompañan. Vamos a dar inicio en un momentito ya a la transmisión en vivo por Facebook, pero antes me gustaría darles pues algunas pequeñas indicaciones. Dado que va a ser una transmisión en vivo, les pedimos que por favor mantengan sus micrófonos pues silenciados en todo momento para que la persona que esté exponiendo pueda hacerlo sin ningún contratiempo. También la dinámica con respecto a los medios, por favor, vamos a hacer primero la presentación y después se va a una ronda de preguntas y respuestas. Pero les pedimos, por favor, que sus preguntas las vayan escribiendo en el chat y nosotros después de la presentación, entonces vamos a hacer vamos a dar lectura a sus preguntas para que los panelistas puedan dar respuesta a las mismas. Entonces, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, vamos a cortar la transmisión en nuestras redes sociales. Entonces, ya nos quedaremos nada más con los compañeros y las compañeras de la prensa. Entonces, pues si ya estamos listos, vamos a comenzar. En un momento más nos dan la señal de que estamos ya en vivo. Entonces, pues les pedimos que a todos, pues, pues su cooperación. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a través de las redes sociales de las Semarnat y del INEC. A nombre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada El conocimiento para la acción climática, contribuciones del Grupo 1 del IPCC. La cual tiene por objetivo informar los avances del sexto ciclo de evaluación del IPCC, así como los resultados de la contribución del Grupo de Trabajo 1 del IPCC sobre las bases físicas del cambio climático. Cabe resaltar que este informe fue dado a conocer por el IPCC el pasado 9 de agosto, después de 2 semanas de un arduo trabajo entre varios de los participantes, varios de los que ahora nos acompañan estuvieron trabajando en estas 2 semanas, en donde finalmente aprueban ya este informe que se presentó el 9 de agosto. Bueno, para esta presentación, el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañen la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, la doctora Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el doctor Roberto Sánchez, investigador del Colegio de la Frontera Norte y miembro del Buró del IPCC. La doctora Ruth Cerezo Mota, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM y también pues la única autora líder por parte de México para este reporte del Grupo 1. Y también nos acompaña la doctora Claudia Octaviano, coordinadora general de mitigación del cambio climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y bueno, yo soy Erika Marce, directora de vinculación y divulgación sobre cambio climático. Bien, pues sin más preámbulo, damos inicio a esta conferencia y le cedo la palabra a la secretaria María Luisa Albores. Secretaria. Muchísimas gracias, Erika. Agradezco mucho a ustedes que nos acompañan el día de hoy, en especial a la doctora Amparo Martínez, que fue fundamental
para que pudiéramos llevar a cabo la organización de este evento y informar. Agradezco a los medios de comunicación que están al pendiente el día de hoy para dar información importante. Muchísimas gracias. Iniciamos. Voy a estar pasando una presentación que considero importante. Primero, agradecer mucho también la participación del doctor Roberto Sánchez Rodríguez, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte y miembro del Buró del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, Grupo de Trabajo 1 sobre las bases físicas del cambio climático. A la doctora Ruth Cerezo Mota, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM y autora líder del Grupo de Trabajo 1 del IPCC, por sus siglas en inglés, y a la doctora Claudia Octaviano Villasana, coordinadora general de mitigación de cambio climático en el INEC. Agradecerles mucho, pues el día de hoy están ustedes informando al pueblo de México sobre esta acción donde nosotros participamos directamente como nación. En este sentido, inicio comentándoles que la lucha contra el cambio climático es un tema de gran relevancia para el gobierno de la Cuarta Transformación. Buscamos la justicia social, climática y ambiental porque son los más pobres quienes más sufren los embates del cambio climático y del deterioro ambiental. Es la población más vulnerable, pues pierde todo durante una sequía o una inundación. Es quien enferma por la contaminación ambiental en las ciudades. Por ello, hoy discutiremos los últimos avances de la ciencia desde las voces de científicos que han representado a nuestro país en el panel intergubernamental de cambio climático, órgano que reúne a científicos de todo el mundo, especialistas en el tema, con los gobiernos. Desde esta visión de primera importancia, el Gobierno de México, principalmente desde el sector ambiental, cuenta con instituciones que trabajan en la generación e integración de conocimiento científico, técnico y social para sustentar las acciones que ayuden a la mitigación y adaptación del cambio climático. De manera decidida, la Cuarta Transformación trabaja desde un modelo de desarrollo respetuoso de las personas, sus familias, sus comunidades y sus territorios. Desde la SEMARNAT trabajamos por la protección de la vida. Buscamos propiciar que las comunidades cuiden, protejan, conserven y hagan un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Que ellas decidan cómo organizarse, desarrollarse y participen en la generación de riqueza para poder heredar un territorio sano y digno a las próximas generaciones. Al cuidar el aire, el agua, la tierra, las plantas y los animales, nos cuidamos todas y todos. Debemos cuidar el territorio con un enfoque integral que permita el desarrollo humano de la mano de la justicia social y el equilibrio ecológico para poder crear mejores realidades, proyectos de vida para nuestros hijos y las generaciones que vienen. La formación de guardianas y guardianes del territorio es fundamental para esto, para la armonía en relación con seres humanos, medio ambiente, incluyendo flora, fauna, agua, aire y suelo. Reconocemos la importancia de recuperar y transmitir los saberes y prácticas de las comunidades indígenas para cuidar el medio ambiente. Son estos los pueblos que por su relación de pertenencia e identidad con la tierra se entienden como un elemento más y nos enseñan a cuidar y respetar lo más valioso, lo que no se puede comprar con dinero, o sea, la vida. La constante en gran parte de la tierra, por procesos industriales intensivos de explotación desmesurada de nuestros recursos y de una urbanización descontrolada, han generado grandes daños al medio ambiente, muchas veces irreversibles. El cambio climático es muestra de ello. Es necesario visibilizar y sensibilizarnos sobre estos daños, promover procesos formativos y de concientización para restaurar los ecosistemas y coadyuvar desde el ámbito público, privado, académico y social para encontrar un mejor equilibrio ecológico y mejorar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de poder ofrecer
una vida buena para todos los seres que habitamos en el planeta y garantizarla también para futuras generaciones. Dentro de todo este proceso, es necesario hacer un llamado más allá de nuestras fronteras para que como habitantes de una misma, de un mismo planeta, donde los impactos ambientales no distinguen latitudes, asumamos responsabilidades y con sensatez dimensionemos las cargas negativas que cada nación genera. Para que, en consecuencia, atendamos y aportemos soluciones a esta problemática en congruencia con los niveles de afectaciones que propiciamos. En otras palabras, debemos establecer mecanismos para que los países que más contaminen e incidan en los factores que aceleran el cambio climático sean también quienes más contribuyan a su mitigación y a la restauración ambiental. El Gobierno de México, consciente de la gravedad de la situación que vivimos y responsabilizándose de lo que corresponde a la lucha, creo que hay un micrófono abierto. No sé si se pueda cerrar. Aproveche porque ya me... Aproveche porque me voy a poner a dieta. Les pedimos, por favor, que apaguen sus micrófonos. Continúo. El Gobierno de México, consciente de la gravedad de la situación que vivimos y responsabilizándose de lo que corresponde en esta lucha, ha logrado y sigue trabajando en acciones puntuales a favor del medio ambiente, la salud y la vida. Por mencionar algunos de los ejemplos, quiero destacar lo realizado a partir del decreto que para proteger la salud humana y el medio ambiente determina la sustitución de gradual del uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato, utilizados en nuestro país que contienen como ingrediente activo. Recordar que ese es un ingrediente activo que se utiliza en herbicidas para la agricultura. El glifosato es el herbicida más usado en todo el mundo. A partir de 1996, su uso se incrementó a 1500%, con la comercialización y siembra de maíz, algodón y soya genéticamente modificados. Actualmente, cerca del 50% de su uso global es en la agricultura de cultivos transgénicos. Dentro de este auge, en 2015, la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como probable cancerígeno para humanos, después de revisar cerca de 1000 estudios científicos, con lo que demostró que en este herbicida puede operar a través de dos características: daño en ADN y daño celular por la presencia de radicales libres. Con esto, está comprobado que es un contaminante ambiental muy extendido en suelos, sedimentos, ecosistemas microbianos, en flora y fauna, y sobre todo en los polinizadores, en cuerpos de agua superficiales y subterráneos, e incluso en agua potable, ambientes marinos, entornos urbanos, periurbanos y agrícolas. Esta acción de regulación para su próxima eliminación representa un parteaguas en nuestra historia, pues damos un giro a favor de alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y del ambiente. Tal es el caso de las comunidades apícolas y meliponicultoras mayas del sureste del país que se han visto afectadas por la siembra de soya transgénica. Por otro lado, tenemos también la determinación de blindar a nuestro país de las afectaciones que la minería a cielo abierto genera al medio ambiente y a la población. Saber que en el acumulado histórico se han concesionado a mineras un equivalente a más de la mitad del territorio mexicano, es decir, 117.6 millones de hectáreas. Es una señal de alarma y de que se privilegiaba el interés privado por encima del bien común, de nuestro hogar y fuente de vida, que es la tierra. En este sentido, el impacto de esta actividad no se ciñe a la tierra, sino alcanza también el agua. Y hoy nos muestra que existen aproximadamente 100 empresas con concesiones de explotación,
uso o aprovechamiento de aguas nacionales y permiso de descarga, y que el volumen concesionado es de orden de 250 millones de metros cúbicos anuales de agua. Un tercer elemento en esta tarea es reivindicar la relación del Estado frente a la población desde la defensa del medio ambiente. Les comparto que también prohibimos el uso de la técnica del fracking. La fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos es una actividad de gran impacto en materia de recursos hídricos, pues cada pozo demanda entre 3.500 hasta 25.000 metros cúbicos de fluido fracturante, el cual está compuesto el 98% por agua, 2% de arena y más de 700 sustancias que se le inyectan. Al disminuir generalmente el rápido del fluido, se requiere la perforación de nuevos pozos, lo que se traduce en la afectación de grandes extensiones de tierra y sus ecosistemas. Además, la contaminación atmosférica en los procesos de fracking y extracción de gas shale o gas lupitas es 30% mayor que la generada en la producción convencional de gas natural. El método utilizado en esta práctica tiene un potencial de calentamiento global 21 veces superior al dióxido de carbono. Y se estima que en 20 años las emisiones de gases de efecto invernadero por esta actividad podrían ser 20% superiores a las del carbón. Lo decimos claro y tajante por su impacto en el cambio climático, queremos un México libre de fracking. También tenemos acciones que buscan la captura de carbono, esfuerzos nacionales que son un regalo de México para el mundo. Hablo de nuestras áreas naturales protegidas y del bello programa Sembrando Vida. Nuestras áreas naturales protegidas son el mejor instrumento para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, a través de la colaboración entre gobierno y comunidades, por lo que la Semarnat está comprometida en aumentar las superficies que estas áreas protegen, pues protegen la vida. Esa es. Actualmente tenemos 182 áreas naturales protegidas de carácter federal a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAF, que representa 90 millones de hectáreas, de las cuales 21 millones de hectáreas son de superficie terrestre, equivalente al 11% de la superficie terrestre nacional, y el 69% son de superficie marina, lo que corresponde a un 22% de la superficie marina protegida en nuestro país. De este modo, las áreas naturales protegidas representan soluciones naturales al cambio climático, ya que, por mencionar algunos de sus beneficios, brindan protección contra eventos meteorológicos extremos, contribuyen de manera importante a la captura de carbono y mantienen los servicios ecosistémicos. Por compartirles un par de casos sobre este trabajo, están las próximas áreas naturales protegidas en la región del Valle de Texcoco, en Estado de México, y en la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí. La primera responde a un proceso de justicia social y ambiental. Recuerden que se quiso imponer antes un aeropuerto en zona de lagos, donde se reciben más de 200.000 aves migratorias. Esto solo se puede entender como un despropósito ambiental. Por ello, con el ánimo de protegerla desde la categoría de área de protección de recursos naturales, se cubrirá una superficie aproximada de 14.000 hectáreas en la región de la cuenca del lago de Texcoco, principal captador y vaso regulador de las aguas de la Ciudad de México y el Estado de México desde la zona nororiente del Valle de México. Por su parte, a razón de un compromiso del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador para proteger la zona de intereses inmobiliarios, se trabaja en la creación del área natural protegida Sierra de San Miguelito, en los municipios de Mixquic de Carmona, San Luis Potosí, Villa de Arriaga y Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí. Con ella se favorece la continuidad en la prestación de servicios ambientales a la región, donde lo más importante es el derecho humano al agua,
el cual ya está mostrando alguna problemática en estos lugares. Además, se fortalecerá la preservación de diversas especies vegetales y animales endémicas y otras de gran importancia nacional, como el águila real. En lo que respecta al programa Sembrando Vida, lo construimos desde la Secretaría de Bienestar, es un programa encaminado a hacer reforestación social, la más importante del mundo, del planeta, donde se promueve el desarrollo rural integral a través de sistemas productivos agroforestales, con lo que se contribuye a la generación de empleos, se incentiva la autosuficiencia alimentaria, se mejoran los ingresos de las y los campesinos y se recupera la cobertura forestal de más de 1 millón de hectáreas. De manera específica, respecto a sus beneficios ambientales, se estima que la absorción de dióxido de carbono o dióxido de carbono en 1 millón de hectáreas con un sistema agroforestal con 1,000 árboles por hectárea, como especies frutales, maderables, así como cultivos de maíz, frijol y calabaza, podría tener un potencial de absorción de 17.8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y en tanto, a la captación de agua de lluvia, aumenta la disponibilidad en calidad y cantidad para los ecosistemas. Por lo tanto, existe más agua para las actividades humanas y también contribuye a aumentar la afluencia de las cuencas hidrológicas. Finalmente, en congruencia con lo que les he compartido, la conclusión del reporte que enmarca este evento y que revisa toda la literatura científica sobre el tema es clara e ineludible. Es imposible negar la crisis climática y necesitamos tomar acciones fuertes, rápidas y sostenidas para la reducción de emisiones y para adaptarnos a los impactos del cambio climático que se experimentan ya en todas las regiones del mundo y que se incrementarán en todos los escenarios futuros del clima en nuestro planeta. Necesitamos impulsar muchas transformaciones en nuestras formas de producción y de consumo, tratamiento de residuos, cuidado del agua, entre muchas otras, que nos permitan vivir mejor ahora y ser responsables con las prácticas que dejamos a las generaciones por venir. Esto solo se puede hacer mejorando e impulsando la organización comunitaria, la defensa de nuestros territorios y de nuestros recursos naturales. La adaptación al cambio climático es urgente para nuestro país y representa el camino más corto hacia la recuperación post pandemia COVID-19 y hacia una justicia ambiental y climática consistente con las prioridades del país de combatir la pobreza y no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Sin más, les agradezco nuevamente por estar aquí, por sumarse a los esfuerzos del cuidado del medio ambiente y combate al cambio climático. Y reprendo el compromiso de la SEMARNAT para proteger la vida y ayudar a que nuestro país y el planeta pueda estar listo para afrontar uno de los retos más importantes que ha tenido la humanidad. Muchísimas gracias y sean bienvenidas y bienvenidos para la información que nos darán los compañeros científicos el día de hoy. Gracias. Secretaria, muchísimas gracias. Nos parece importantísimo esto que se está comunicando. Creo que viene muy a tono con lo que vamos ahora a tratar. Y solamente quisiera comentar que la secretaria citó a una reunión especial de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y del Sistema Nacional de Cambio Climático para la próxima semana, en donde explicaremos con todas las representantes de las distintas secretarías, de las secretarías de medio ambiente de todo el país y del Congreso, este reporte lo analizaremos en detalle. Bueno, y entonces pasamos al reporte. Muchísimas gracias a los colegas de académicos que están con nosotros. Quiero muy rápidamente, voy a compartir la pantalla,
Nada más comentarles el contexto en el que se da todo este reporte. Roberto Sánchez les hablará con más detalle del ciclo, así se le llaman a estos periodos en donde se está preparando un nuevo reporte de evaluación, que ahora es el reporte de evaluación número 6. Entonces, durante todo el ciclo se dan reportes y los grupos de trabajo funcionan. Ya se los explicará Roberto. Yo quiero ahora nada más hacer un énfasis en qué es el IPCC. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático fue creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y es un grupo que, de hecho, fue el que propuso en su primer reporte la existencia de la Convención Marco de Cambio Climático. Desde que se empezó a saber o a constatar que el clima estaba cambiando, muy probablemente por efecto de las acciones humanas, de la crisis ambiental que teníamos, del uso de la energía y de cómo estábamos comportándonos con el planeta, las primeras voces de alarma se dieron ante tomadores de decisiones. Todos tal vez recordamos a James Hansen yendo a presentar las primeras evidencias claras que encontró al Congreso de Estados Unidos antes que algún congreso científico. Y entonces esto lo que implicaba o lo que quiere decir es que es un reconocimiento de que la ciencia puede ayudar a la toma de decisiones. Entonces se formó este grupo que apoyara a los gobiernos recopilando toda la información que se iba generando y presentándola en informes periódicos. Y con base a esto se han creado muchas otras instancias como el Protocolo de Kioto y como algunas otras decisiones que se han ido tomando después de los reportes que hace el IPCC. Como participa el IPCC, como se participa en el IPCC, es que van científicos que puede proponer el propio buró o los gobiernos de los países, se califican, se les acepta por sus méritos propios, no entra nadie por recomendaciones, es por sus méritos propios, y se establece entonces un grupo de autores que entran a los distintos grupos que existen, ya sea para las bases físicas del cambio climático, para los impactos o para la mitigación, y también hay grupos para la metodología, para estandarizar metodologías para los inventarios y para las distintas evaluaciones que se tienen que estar haciendo. En México, el punto focal para dentro del gobierno para el IPCC es el INEC, es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y que porque lo que se hace es asistir a las reuniones en donde los científicos van presentando sus reportes y colaborar para la síntesis que se hacen para la toma de decisión, para la toma de tomadores de decisiones, perdón. Entonces, pues hay algunos conceptos que voy a pasar muy rápidamente y que a veces no se entienden muy bien. Cuando hablamos de adaptación, no es de la misma manera que se habla en otros ámbitos. En cambio climático quiere decir, y esto lo tomo de los glosarios del IPCC, es el proceso de ajuste a un clima real, lo que nos está pasando, o al clima que se está esperando, que se está proyectando, y a sus efectos, con el fin de moderar el daño o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En los sistemas naturales es tratar de que se ajusten al clima actual, y con intervención humana se puede facilitar su ajuste a el clima esperado y sus efectos, por ejemplo, en cultivos y en otras situaciones así. La adaptación, a diferencia de la mitigación, es un proceso local y que es dinámico, que va cambiando y debe de ir cambiando con las condiciones en el que se va dando el cambio del clima.
Nos vamos a, rápidamente. Hay algunos ejemplos de medidas de adaptación y hay algunos ejemplos de medidas de adaptación en donde, déjenme poner esto en términos de, que son, por ejemplo, las que tenemos para las contribuciones nacionalmente determinadas, en donde se trata de reducir nuestra vulnerabilidad, de prevenir los impactos negativos y de implementar seguridad alimentaria, conservación de ecosistemas, gestión integrada de recursos hídricos, protección incluso de la infraestructura estratégica. La mitigación, por otro lado, que es la otra gran acción para enfrentar el cambio climático, tiene que ver con la reducción de las emisiones, directamente tiene que ver con la reducción de las emisiones o con su captura por parte de, ya sea por medidas antropogénicas o por los sumideros naturales, que es por lo que estamos optando y de lo que hablaba ya la secretaria. En muchos sentidos también está la reducción de emisiones con cambios de tecnologías que también se está trabajando en México en distintos aspectos. Las emisiones cero netas de CO2 se refiere a que por cada tonelada que se emita se tiene que estar capturando de CO2, se tiene que absorber o que capturar esta misma tonelada y con eso se equilibran. Ejemplos de medidas de mitigación, pues son todas las que se están proponiendo en el mundo, en México, para el transporte, para la generación de electricidad, para las medidas en términos residenciales, para el área de petróleo y gas, para la industria, el agropecuario, el manejo de residuos y el uso del suelo y cambios de uso del suelo. Además de la captura o la reducción en contaminantes de vida corta, con climáticos de vida corta, como es el carbono negro. Entre los términos relevantes para este reporte, que son prácticamente nuevos o se usan más en este reporte, están los impulsores o determinantes, como se quiera traducir, de impacto climático. Y que estas son las condiciones físicas del sistema climático que afectan un elemento de la sociedad o sus ecosistemas. En ese sentido son todos los eventos hidrometeorológicos, la acidificación de los océanos, todos los eventos que hay que empiezan a crear una cadena de impactos en la sociedad o en los ecosistemas. Hay otros eventos importantes que se señalan aquí, que son los eventos de baja probabilidad y alto impacto, que, como su nombre lo indica, tienen una baja probabilidad de que ocurran, pero si ocurren, pueden ser muy graves. Y en esto es muy importante pues recalcar, y sobre todo en términos de la pandemia en la que estamos todavía ubicados, que pues podemos tener sorpresas globales, que en este caso, en el caso de la pandemia, era razonablemente predecible y de hecho se predijo, pues en estos están jugando ese papel. Hay muchos eventos que pueden suceder, otros más probables algunos que otros, pero que pueden ser muy importantes tenerlos en mente. Por ejemplo, el que haya eventos concurrentes o simultáneos en distintas partes del mundo de diferente tipo y que hagan sinergia entre sí, cambios en mecanismos naturales, globales o regionales. Es solo llamar la atención porque cuando se hable de esto durante las presentaciones, que estemos hablando de lo mismo. Muchas gracias y ahora le pido, por favor, a Roberto Sánchez, que es miembro del Buró del IPCC, que nos, por la parte académica, el gobierno es por la parte gubernamental, y que nos hable ahora del contexto en el que se da este reporte. Muchas gracias. Roberto. Muchas gracias, doctora Martínez, y sobre todo gracias a Dinek y a Bernard por la invitación a compartir con ustedes algunos elementos importantes de este reporte que acaba de ser publicado de IPCC. Voy a compartir la pantalla para presentar. Uy. Estoy compartiendo pantalla.
No. Todavía no, ¿verdad? Okay. Todavía no sale, Roberto. Ya. Bueno, creo que tengo que salir un segundito para compartir la pantalla. Sí. Bueno, solamente les quiero comentar que la secretaria tuvo que salir, no, ya no está ahora con nosotros. Pero bueno, se va a poder tener su presentación. Listo. Se tendrá en línea. Adelante, Roberto. Gracias. Ok. Entonces, comparto pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ahora sí ya. Okay. Adelante. Bueno, si puedes ponerle en modo presentación, porque a mí me pasó hace rato que lo olvidé. Gracias. Déjame poner en modo presentación. Ok. Los elementos generales que mencionó la doctora Martínez sobre el IPCC, déjame ajustar un par de cosas. Realmente el IPCC es un panel intergubernamental, es decir, la plenaria de los 195 países miembros. Son los, a través de sus puntos focales y un grupo de trabajo nexo, son realmente el órgano máximo de decisión del IPCC. Pero existe un comité científico, lo que llaman el Buró, en donde se encuentran miembros tanto de los líderes de cada uno de los grupos de trabajo, como los presidentes de los grupos de trabajo, como los vicepresidentes. En este caso, en el IPCC se hace un énfasis muy grande en que haya una paridad entre países desarrollados y países en desarrollo. Por lo tanto, cada grupo de trabajo tiene un presidente de país desarrollado y un vicepresidente de país en desarrollo. Lo mismo sucede con los vicepresidentes. Hay un balance tanto regional como de género, como de especialidades. El IPCC en realidad se compone, como mencionaba la doctora Martínez, de tres grandes grupos de trabajo. El reporte que estamos discutiendo el día de hoy es el de grupo de trabajo 1, que son las bases físicas del cambio climático. El segundo es el grupo de trabajo 2, que analiza los impactos de adaptación y la vulnerabilidad del cambio climático. Y el grupo de trabajo 3, que habla sobre la mitigación del cambio climático. Además, hay otro grupo de trabajo, como mencionaba la doctora Martínez, que habla sobre los inventarios nacionales con efecto de tener las mismas metodologías a través de todos los países. Y la segunda parte importante, en realidad, la parte más importante del IPCC son los autores. Son aquellos autores, tanto los coordinadores de capítulos como los autores líderes, como los autores contribuyentes y los revisores, editores de cada uno de los capítulos. El IPCC, como ustedes saben, a lo largo de su historia ha publicado una amplia gama de reportes, tanto de los reportes grandes del IPCC cada 7 años, como de reportes especiales que se publican en cada uno de los ciclos. Este es el sexto ciclo del IPCC y además hay una serie de documentos técnicos, tanto de emisiones de gases de efecto invernadero, de como otros aspectos importantes relacionados con el cambio climático. Quizás esto es lo más interesante para efectos de esta presentación. ¿En dónde se ubica este reporte que estamos discutiendo el día de hoy? Publicado esta semana, el 9 de agosto de 2021, que es el Grupo de Trabajo 1 de las Bases de la Ciencia Física de Cambio Climático. Adicional a este reporte que establece las bases físicas, se va a publicar en febrero de 2022 el reporte del Grupo de Trabajo 2, en donde se incorpora tanto los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación. Y en este reporte se incluye además un análisis regional de los impactos del cambio climático. Es decir, existe un análisis sectorial, existe un análisis regional y además unos capítulos síntesis. Y en marzo de 2022, un mes después de que se publique el Grupo de Trabajo 2, se va a publicar el resultado final del Grupo de Trabajo 3, que analiza
la mitigación del cambio climático, todo lo que tiene que ver con el manejo de energía, la gestión de la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero y las posibilidades de poder reducir los gases de efecto invernadero. Adicionalmente, se publica en 2022, en octubre de 2022, se va a publicar el reporte síntesis de todo este ciclo, que incluye los 7 años de trabajo del IPCC. Este reporte síntesis realmente lo que hace es tomar los resultados más importantes del grupo de trabajo 1, el grupo de trabajo 2 y el grupo de trabajo 3 y los ve integrados. ¿Qué es lo que se extrae después de trabajo de los 7 años, de todo lo que se ha hecho en el ciclo de los 7 años? Debo decir que adicional a estos reportes de trabajo, existen 3 reportes especiales que ya fueron publicados y que han sido realmente determinantes en la forma como se analiza el cambio climático en los últimos años. En particular, el reporte especial de calentamiento global de 1.5 grados que se publicó en septiembre de 2018. Este fue un reporte que en su momento la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático solicitó al IPCC realizar un informe especial para poder ver si era posible poder cumplir con las metas del Acuerdo de París. Adicional a ese reporte, se publicó en septiembre de 2019 un reporte especial sobre océanos y la criósfera y un reporte especial sobre cambios climáticos en los ecosistemas terrestres. Estos reportes complementan el trabajo que se ha hecho a lo largo de los reportes del IPCC. Un último aspecto que me parece relevante resaltar de este 6º ciclo del IPCC es que es diferente a los ciclos anteriores. En los ciclos anteriores del IPCC, realmente el grupo de trabajo 1, el 2 y el 3, cada quien trabajaba en su ámbito de una manera probablemente un poco fragmentada. Una de las lecciones aprendidas del IPCC es que no podemos ver el cambio climático de esta manera fragmentada, y se ha hecho un esfuerzo realmente significativo en este ciclo de trabajo para poder trabajar la información de una manera más integrada. Hay una comunicación permanente entre los presidentes de cada uno de los grupos de trabajo, el comité científico, incluso con la participación de varios de los autores, donde a través de esa comunicación se permite que fluya la información que surge de cada uno de estos grupos de trabajo que beneficie el trabajo que realiza los otros grupos de trabajo. Por ejemplo, el grupo de trabajo 1, que establece las bases de la ciencia física, tiene una comunicación muy directa con el grupo de trabajo 2 en todo lo que tiene que ver con los impactos. Es decir, ¿qué es lo que hemos aprendido de la ciencia física que nos ayude a trabajar de una manera más eficaz los impactos que pueden, tanto los impactos observados como los impactos esperados, y qué representa esto en términos de vulnerabilidad y de adaptación para las sociedades? Lo mismo sucede con el grupo de trabajo 3, en particular en lo que tiene que ver con los escenarios de emisiones de gases de efecto de invernadero. Bien, otro elemento importante es que no únicamente se han publicado estos reportes o se están por publicar los que faltan, sino que el IPCC ha llevado a cabo una serie de actividades adicionales que complementan el trabajo de esos reportes. Y en particular se ha dado mucho énfasis en dar atención al caso de las ciudades. Para México, este es un aspecto muy importante, dado el elevado nivel de urbanización que existe en nuestro país. Se organizó hace un par de años una conferencia internacional muy importante en donde estuvo participando el INEC, y en esa conferencia se analizó con mayor detalle, con la participación de científicos, alrededor de 400, 500 científicos de diferentes partes del planeta, el papel de las ciudades en el cambio climático. Como resultado de esa conferencia, se generó una agenda de investigación específica para ciudades y se establecieron las bases que van a llevar para que el próximo ciclo de trabajo en el número 7, que se iniciará a partir de 2023, exista un reporte especial sobre ciudades y cambio climático. Adicional a esto, ha habido una gama muy amplia de reuniones de expertos sobre diversos temas que tienen que ver desde las emisiones, cómo medir las emisiones, analizar la vulnerabilidad,
cómo analizamos, por ejemplo, además las posibilidades de mitigación del cambio climático. Y existe de manera permanente una promoción tanto en los medios de comunicación como en diferentes miembros de la sociedad internacional para poder transmitir la información que se va generando en los ciclos de IPCC. En términos de estructura de los reportes, ¿cómo es estos documentos? Lo que ustedes van a ver el día de hoy, lo que ha sido publicado, es en realidad el resumen para los tomadores de decisión. Es decir, en este resumen se presenta de manera accesible a cualquier lector la información más importante del reporte general del Grupo de Trabajo 1 y subsecuentemente de los otros grupos de trabajo. Es un documento síntesis con las conclusiones más importantes. Pero adicional a esto existe un resumen técnico que es toda la base científica que soporta el resumen para los tomadores de decisiones. Y atrás de esto está todo el trabajo elaborado durante cerca de cuatro años de trabajo de cientos de investigadores que participan como autores, tanto autores libres como autores asociados, en cada uno de los capítulos. Cada capítulo tiene un resumen ejecutivo, tiene el grosso de capítulo que son el diagnóstico, y además existe una sección de preguntas frecuentes que ayudan al público a poder tener mayor facilidad de acceso a la información. Estos capítulos, bueno, cada capítulo en realidad son varias decenas de páginas, el reporte en su conjunto son cientos de páginas, y por eso es que existe un resumen ejecutivo, un resumen técnico y además una gama de preguntas frecuentes que pueden ayudar a orientar al público en dónde encontrar la información que requiere o que busca o que tiene interés para cada uno de los capítulos. Adicional a esto, existe en línea material suplementario para cada uno de los capítulos que le ayudan a los lectores a poder encontrar mayor detalle si es que necesita esos detalles. Bien. En términos de cómo se elaboran los informes del IPCC, para poder cumplir con las bases del IPCC, son dos bases muy importantes, bases de operación del IPCC. Una de ellas es la calidad científica del trabajo, por encima de cualquier duda. Y segundo, es que existe una transparencia completa del trabajo que realiza el IPCC. El trabajo es un ciclo de interacciones muy amplio entre, ya la doctora Martínez mencionaba que, bueno, los autores son seleccionados por parte de las propuestas que hace tanto los gobiernos como organizaciones internacionales observadoras del IPCC, como propios miembros del Buró del IPCC, del Comité Científico del IPCC. Y estos candidatos son finalmente aprobados por parte del panel de los gobiernos que forman el órgano máximo de control del IPCC. Pero el trabajo de estos, a partir del trabajo de estos científicos, es que se establece una gama de reuniones en donde los científicos van trabajando los detalles del análisis. Y existe una serie de documentos que se van generando de borradores de capítulos que se van generando a lo largo de los años de trabajo de eso. Debo decir que esta es una de las formas importantes de garantizar la calidad científica del trabajo. Cada borrador que se produce en el IPCC es sometido a pares al análisis tanto de científicos en la esfera internacional como de los propios gobiernos de las organizaciones internacionales, para emitir comentarios que ayuden a mejorar la calidad, el contenido y el alcance de cada uno de sus borradores. Cada comentario que se recibe por parte de estos observadores internacionales está registrado y es de carácter público. Ustedes pueden accesar a cada uno de los comentarios. Los autores del IPCC tienen obligación a responder a cada uno de estos comentarios. Déjenme darles una orden de magnitud. Un capítulo puede recibir entre 1,000, 2,000 y hasta 3,000 o más comentarios. Cada uno de estos comentarios tiene que ser atendido por parte de los investigadores, de los autores del IPCC. Existe alrededor de 4 ciclos de interacciones de este tipo,
que nos ayudan a garantizar que la calidad científica del trabajo del IPCC y la transparencia del trabajo del IPCC está por encima de cualquier duda. En este ciclo finalmente se llega, una vez que se elabora el reporte final, este es sometido a la aprobación de los gobiernos, que es lo que acaba de suceder en las últimas dos semanas para el caso del Grupo de Trabajo 1, para febrero del año que entra será para el Grupo de Trabajo 2, finalmente en marzo del año próximo será para el Grupo de Trabajo 3. Esto es lo que nos garantiza que, dado la amplia gama de intereses y de la importancia de la información que se genera en el IPCC, es lo que garantiza que su trabajo puede superar cualquier duda. Hasta ahí mi presentación. En caso de que haya cualquier duda, con mucho gusto lo podemos atender en el momento de las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Roberto. Realmente es todo un mecanismo que se ha generado que realmente lo que nos dice es que ya la ciencia, los científicos que escriben, los que presentan, los que voluntariamente están trabajando y apoyando al IPCC para hacer todas estas revisiones, todos quienes están, hay todo un ecosistema mundial de científico trabajando para esto. Lo único que no se puede decir es que no tenemos la información para actuar. Tenemos todo lo que necesitamos para actuar. Y este esfuerzo se tiene que ver reflejado por las medidas que tomen tanto los gobiernos como el sector privado, las industrias y todos los ciudadanos. No hay una sola medida o posibilidades de avanzar si no es con acciones conjuntas, ya sea demandando a los gobiernos o haciéndolo e incorporando a su propia vida los conocimientos que se adquieren. Por favor, vamos a ver ahora los aspectos más relevantes de este científicos, de este reporte, que como ya explicó Roberto, es el de el Grupo de Trabajo 1, y Ruth nos lo va a explicar. Se está preguntando en el chat en dónde se puede encontrar. Está, lo vamos a tener en las páginas de Semarnat y de INEC, pero está en la página del IPCC y el resumen para tomadores de decisiones viene también en varios idiomas, viene en español. Gracias. Entonces, Ruth, bienvenida y pues adelante. Ruth es nuestra única participante por México en el grupo de trabajo 1, lo cual es pues ha sido un trabajo muy 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 pesado y un reto para ella. Tenemos en el grupo de trabajo 2 8 investigadores mexicanos, en el 3 3 investigadores mexicanos y en los reportes especiales participaron otros 6 investigadores mexicanos. Adelante, Ruth, gracias. Gracias. Le agradezco mucho a la doctora Amparo la invitación para poderles mostrar estos resultados. Voy a tratar de hacerlo más breve y voy a solo presentar los encabezados que más han sacudido un poco. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si lo pueden ver? Sí, ahí está. Gracias, Ruth. Gracias. Bueno. Como ya Roberto nos explicó, hay 3 grupos de trabajo. El reporte que acaba de salir pertenece al grupo de trabajo 1, que es lo que les voy a mostrar ahorita. Para que se den más o menos una idea de los números, fuimos 234 autores de 65 países y yo soy pues la mexicana, ¿no? de esa representación. Fuimos 28% mujeres y 72% hombres, que si bien aún no alcanzamos la paridad de género, este reporte sí tuvo una contribución significativa, un aumento significante en el número de participación de mujeres. Y 30% de los que estuvimos participando somos nuevos en esto del IPCC.
En el proceso de revisión se revisaron 14.000 artículos científicos. Recibimos en total para todo el reporte 78.000 comentarios, como explicaba Roberto. Cada capítulo recibía diferentes números. Nosotros, yo soy de capítulo 8, me parece que sí andaban como por los 8.000 el total de comentarios que recibimos. Y en 46 países enviaron comentarios en el borrador final. Se generaron 4 borradores y cada borrador iba siendo revisado por pares y por gente de gobierno. Y para el borrador final, esta es la cifra. Los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos y cada vez más intensos y no se han visto en miles de años. Es irrefutable que las actividades humanas estén causando el cambio climático, haciendo que los eventos climáticos extremos como olas de calor, lluvias torrenciales y sequías sean más frecuentes y severos. Parte también de lo nuevo que hay, aparte de estos encabezados y que están ahora de una manera más drástica y que dejan muy, muy claro el mensaje de urgencia, también vienen acompañados de mucha evidencia. Toda esta información, todos estos mensajes se destilan de toda la evidencia que tenemos y que deja claro que es sin precedente lo que estamos viendo. Estas series de datos que se han estado utilizando han sido refinadas con más datos, y también al incluir los datos de las últimas 2 décadas, pues se observa claramente este calentamiento sin precedente. Parte de esta de las novedades que hay en el reporte es porque en los últimos años se ha avanzado mucho en las metodologías para hacer estudios de atribución y detección, es decir, para poder decir que un evento extremo puede ser atribuido o no a la actividad humana. Y este avance en científico ha ayudado para que en este reporte quede de manera más clara que muchos de los eventos extremos que están ocurriendo, los que estamos viendo tan solo en este verano, pueden ser atribuidos claramente a la actividad humana. Ese calentamiento global generado por la actividad humana, la que está generando las olas de calor, las inundaciones y las sequías que hemos estado viendo. También, por supuesto, los climas, los incendios que se han visto en Canadá, ahora en Grecia y Turquía, también se están pronosticando que van a ser más intensos. Ahí se prevén, con las proyecciones que se tienen, incrementos de sequías en algunas regiones. En zonas donde llueve se está previendo eventos extremos más intensos, así como un aumento en la ocurrencia y frecuencia y intensidad de las ondas de calor. El cambio climático ya está afectando todas las regiones del planeta de múltiples maneras. Los cambios que experimentamos aumentará al seguir aumentando el calentamiento. Otras de las cosas novedosas que tiene este reporte son estas gráficas. Siempre ha tenido gráficas el IPCC. El IPCC siempre ha, como una de sus metas, tratar de ser lo más claro al entregar sus mensajes, y ha hecho un esfuerzo muy grande por tener estas herramientas visuales. En este ciclo se contrataron equipos expertos en diseño de imágenes que ayudaron a elaborar gráficas para tratar de entregar un mensaje más claro y más fácil de entender. Por ejemplo, estos mapas, no sé si puedan más o menos medio imaginar que esto aquí, de hecho, esto es México. Este es Estados Unidos, Groenlandia, Sudamérica, Europa, Asia, las islas, Nueva Zelanda, Australia. Y entonces se generan estos mapas, por ejemplo, para mostrarnos cómo se está observando el comportamiento en eventos extremos, en este caso de calor. Para México lo que se observa es que estas dos regiones corresponden a México. Se puede ver cómo están incrementándose los eventos extremos de calor, y la certeza con lo que se puede decir en base a toda la evidencia y los estudios que se han realizado es media.
Esto es lo mismo, pero para eventos extremos de precipitación. Estos, nuevamente, esto corresponde a México. Aquí están en estas líneas así porque significa que no hay acuerdo. Hay algunos estudios que dicen que hay aumento, hay estudios que dicen que no va a ser tanto el aumento. Entonces, al no encontrar un acuerdo entre los estudios publicados y entre las simulaciones de los modelos, entonces pues no se puede decir con certeza lo que va a pasar en lo que se está lo que está sucediendo con estos cambios. Y esto es para cuando para el tema de agricultura, para sequía hídrica y agrícola. Nuevamente para México sucede lo mismo, hay poca acuerdo entre las simulaciones de los modelos. No hay vuelta atrás de algunos cambios en el sistema climático, sin embargo, unos cambios podrían ralentizarse y otros podrían detenerse limitando el calentamiento. Esta conclusión también viene acompañado de este concepto que nos explica la doctora Amparo a un principio, estos moduladores o reguladores de clima, que es este concepto que se introduce en este reporte, que sirve para tratar de traducir los cambios en el clima y lo que esto implica para la sociedad. Entonces tenemos, por ejemplo, eventos asociados a calor, eventos asociados a lluvia, nieve, viento, cambios en las líneas de costas por el aumento del nivel del mar. Hay otras variables como aumento de salinidad, aumento de pH en los mares y lo que está sucediendo, por ejemplo, otras condiciones que suceden a mar abierto. En esta gráfica, lo que se quiere mostrar son, por ejemplo, cuando hablamos de eventos relacionados a calor o de frío, pues nos referimos a cambios en la temperatura, es un conjunto de cosas que se están modificando, ¿no? Se ven cambios en la media de la temperatura, se ven cambios en la ocurrencia y en la intensidad de los extremos de calor y también de los extremos de fríos, también en los extremos de los que producen las heladas que suceden en el norte del país, por ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, de eventos asociados a precipitación, pues nos referimos tanto a sus dos caras, ¿no? Que las que generan inundaciones, las que generan lluvias intensas, y por supuesto lo que generan las sequías y cómo estas sequías también están afectando la disponibilidad de agua, por ejemplo, para el sector agrícola. Y los colores están en función de qué tanta confianza se tienen en las conclusiones que se adquirieron. Para limitar el calentamiento global son necesarias reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero. Esto no solo reduciría las consecuencias del cambio climático, sino que también mejoraría la calidad del aire. Otra cosa nueva son los nuevos escenarios. En este ciclo se generaron estos escenarios que en la siguiente presentación les van a explicar con mayor detalle. Son varios escenarios que se incluyen también no solo la parte física, es decir, como estaban en el ciclo anterior que hablaba del balance radiativo, sino que también están considerando la parte socioeconómica de cada uno de estos escenarios, ¿no? Si cortamos emisiones, si hay un crecimiento de población, todo esto se ponen conjuntos y se generan diferentes familias de escenarios. Y lo que queda claro con esta gráfica es que independientemente del escenario, aún en el escenario más bajo, que es el 1.9, aún así seguiremos con aumento de temperatura, la clave y alcanzaremos probablemente el 1.5 de aumento de temperatura global para el 2030. La clave aquí es que aún y si en cualquiera de estos escenarios alcanzáramos el 1.5, lo importante es qué tan rápido podríamos lograr que se baje la temperatura y regresar a niveles de 1 o 0.5. Solamente con el escenario 1.9, en el que se tienen cortes drásticos y rápidos y sostenidos, es decir, por largo tiempo, de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, es posible que se pueda regresar a temperaturas de 1 grado o de 0.5. Y con esto yo termino mi presentación. Gracias.
Muchísimas gracias, Ruth. Creo que estuvo muy claro, ya veremos ahora en las preguntas, pero realmente es una, esto es un compendio, un resumen de los temas más importantes. Hay otro tema que nos interesa mucho que conozcan los ciudadanos. El objetivo de este evento, de esta reunión, y que esperamos que haya, como bueno, lo hemos tenido durante mucho tiempo el INE con distintos sectores de la sociedad, lo que pensamos es que es muy importante que todos entendamos estos conceptos. La ciudadanización de la acción climática, de la política climática, es un elemento indispensable para poder afrontar con éxito esta crisis. Una cosa que decimos muy, muy frecuentemente en el INEC es que una de las más grandes vulnerabilidades frente al cambio climático es la ignorancia. Entonces, este evento trata de ver esto. Vamos a hablar ahora de un tema sobre los climas futuros, que a veces no se entiende mucho cómo se hace esta parte de los escenarios, cómo podemos ver cómo son los modelos con los que se puede tener una representación de varios futuros posibles, pero que son físicamente consistentes. Entonces, esto es importante que se sepa para poder analizar cuando se tiene informaciones de cuáles son las posibilidades en una región, poder analizar y tomar las decisiones que se requieran. Adelante, por favor, Claudia Octaviano, que nos va a hablar de esta parte importante del reporte. Muchas gracias. ¿Pueden ver mi presentación? Creo que no, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. Y vemos la presentación. Está... Muy bien, muchas gracias, doctora Amparo. Y buenos días a todos. Es para mí un gusto tener la oportunidad de platicarles un poquito sobre este tema del futuro del clima en el planeta y mostrarles una herramienta que es muy útil para todos los investigadores, para los periodistas, para los estudiantes, para entender mejor el informe del IPCC. Entonces, antes que empezar con los numeritos, quería mostrarles esta obra de arte que está en el informe. Me gustó mucho que la escogieran para iniciar. Es una pintura de Alisa Singer que se llama Cambiando, Changing, ¿no? Y ella dijo, pues de todas las láminas que me mostraron, lo que yo entendí es que el mundo está calentándose y que estamos viendo un montón de multicolores que nos dicen que tenemos que reaccionar, ¿no? Entonces, creo que esta reflexión es muy importante. Ahorita vamos a hablar de los futuros, pero cada uno de nosotros tiene que pensar y reaccionar a lo que estamos viendo con una, pues una sensibilización de lo que quieren decir estos números, ¿no? Todas las láminas que van a ver ahorita son láminas que provienen del informe, ahí van a encontrar toda la información, tanto en el resumen como en los capítulos subyacentes a los resúmenes, de dónde está la información científica. Vamos a hacer un resumen muy rápido. Ya Ruth les platicó qué es lo que hemos observado y qué se ha podido reconstruir con los modelos del clima actual. Sabemos que está cambiando, sabemos que los cambios son fuertes, y esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los posibles futuros para el clima. Entonces, los científicos tenemos que interactuar entre los científicos de las ciencias sociales con los científicos de las ciencias naturales para construir escenarios, y el uso de los escenarios es una de las herramientas más importantes, más añejas en el IPCC, que lo que quieren preguntarse es cómo podría desarrollarse el mundo, considerando pues una serie de variables que nos indican cómo se pueden desarrollar las emisiones. Entonces, pues hay un acuerdo, se pusieron de acuerdo los científicos que trabajan estos temas a nivel internacional en desarrollar lo que se conoce como las trayectorias socioeconómicas compartidas. Eso van a ver en todo el informe, es muy importante para poderlo entender. Las siglas son SSP por su acrónimo en inglés. Y lo que detonan o lo que nos explican son posibles futuros del mundo. El IPCC pues no se pronuncia por la probabilidad que hay de que vayamos sobre una trayectoria u otra, solamente nos dice que estas son trayectorias de las emisiones
de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que podrían suscitarse a raíz de, por ejemplo, diferentes escenarios de crecimiento poblacional, de crecimiento económico, pero también de otros temas como desarrollo educativo, el proceso de urbanización y los cambios de uso de suelos subyacentes. Y algo muy importante que también está en los supuestos del desarrollo de los escenarios es el desarrollo tecnológico que puede tener el mundo y qué tan rápido se puede transferir el conocimiento, qué tan rápido puede ser la adopción de las nuevas tecnologías de bajo carbono. Entonces, en esta primera figura, pues ustedes van a ver estos 5 escenarios que son los que están en todo el informe y que fueron seleccionados porque nos ayudan a ligar el escenario socioeconómico con una posible trayectoria de forzamiento radiativo, es decir, qué tanto estos gases van a calentar el planeta. Entonces, es una combinación, digamos, entre lo que requieren los científicos de las ciencias sociales para la proyección de las emisiones y lo que requieren los científicos que estudian el clima para poder entender el impacto de la actividad humana sobre el sistema climático. Y bueno, estas cinco trayectorias nos muestran pues una que generalmente se asocia a un escenario de muy altas emisiones, con un mundo muy fragmentado, donde tenemos una transferencia tecnológica muy baja y cuesta mucho trabajo a los países, sobre todo a los países en desarrollo, el obtener tecnología limpia y, bueno, por supuesto, un crecimiento demográfico muy, muy, muy acelerado. Y tenemos estos dos escenarios intermedios, uno que se sigue pegando a una trayectoria alta de emisiones, tal vez no tan alta como la primera, pero sigue siendo un escenario que nos lleva a un calentamiento peligroso. Y después estos 3 escenarios, uno que nos lleva a este tipo de emisiones, donde si ven todavía durante todo el siglo no se llega a un nivel de 0 emisiones. Por supuesto, en el 2050 está muy lejos de las 0 emisiones, pero baja gradualmente de forma importante. Y estos 2 escenarios que son muy, muy relevantes porque son escenarios que nos podrían poner una trayectoria de reducción de emisiones para cumplir con el Acuerdo de París. Uno puede estar más apegado a lograr una meta de aumento de la temperatura de 2 grados, que es el que está en azul marino, y el que está en azul claro a 1.5 grados, que sería la meta más ambiciosa del Acuerdo de París. Y claro, aquí como ven, pues hay una importante reducción de emisiones casi cero para poder lograr lo que se conoce como emisiones neta cero hacia mediados de este siglo. Otro tema importante que estamos trabajando mucho y que se ha logrado con este nuevo informe del IPCC es entender mejor la contribución de los contaminantes y de los gases de efecto invernadero que no son CO2. El metano, por supuesto, es uno de estos gases que son muy relevantes y es muy relevante para México, tanto por su sector agropecuario como por el sector petrolero. El óxido nitroso y otros aerosoles que generan la contaminación del aire. Estos aerosoles son muy complicados porque algunos de ellos generan un efecto de enfriamiento, mientras que otros ayudan al calentamiento global, principalmente el carbono negro. Y estas trayectorias de las emisiones, pues como les platiqué, se reflejan en un incremento de la temperatura. Y aquí lo que creo que es importante que puedan ver, ya más a detalle después, es que hay un calentamiento ya comprometido. En todas las líneas más oscuras, ustedes van a ver el calentamiento que se asocia a las emisiones históricas, principalmente de los países industrializados, y el calentamiento que podemos asociar en los escenarios a las emisiones futuras. Y estas emisiones futuras, pues principalmente vienen del mundo en desarrollo, de los grandes países asiáticos y también países como México, como Brasil, que por nuestro crecimiento económico y poblacional seguiremos demandando energía, seguiremos teniendo una demanda creciente de alimentos y, por tanto, podríamos llegar a estos escenarios del orden de un calentamiento de 3 grados, 3.5, más de 4 grados centígrados. Entonces, por supuesto, una trayectoria en el esquema rojo que nos llevaría a este tipo de escenarios podría ser catastrófico para el mundo. Y lograr estos 2 escenarios,
que nos llevan a un mundo un poco más seguro desde el punto de vista climático, pues requieren un gran esfuerzo de colaboración internacional para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Estos son los escenarios y lo que vamos a platicar ahorita es qué pasa en los diferentes escenarios con el clima futuro del planeta. En el panel A, lo que ustedes están viendo es lo que se tuvo en el periodo ya observado, con un aumento de la temperatura de un grado, y estamos viendo la simulación reproduciendo este fenómeno de calentamiento ya observado. Y lo que podemos ver es que gracias a estos avances científicos de los que les platicaba Ruth, de estas múltiples líneas de evidencia, tanto datos observados como mejoras en las metodologías de modelación a nivel internacional y la participación de muchos más grupos de modelación, pues se ha podido reproducir bien este calentamiento observado. Y con estas mejoras, pues se hace la simulación ya de todo el periodo futuro y se establecen escenarios que nos llevarían a 1.5 grados de calentamiento con respecto al periodo de 1850 a 1900, de 2 grados centígrados y de 4 grados centígrados. Y pues claramente pueden ver que en los escenarios de 2 y 4 grados el mundo se está calentando de una manera muy alarmante y que en el escenario de 1.5 sigue habiendo un calentamiento global, vamos a seguir viendo impactos, pero el calentamiento es más moderado en todas las regiones del planeta. Y bueno, no solamente se trata de la variable de temperatura, también tenemos importantes variaciones en la precipitación y también en la humedad del suelo. Ya lo platicaba Ruth, bueno, estos temas, como se están proyectando, pueden ser muy, muy alarmantes en los escenarios de 4 grados y, por supuesto, también tenemos impactos en estas variables en el escenario de 2 grados. Por ejemplo, el tema de la humedad del suelo es una variable que es muy importante porque afecta directamente la posibilidad de mantener algunos ciclos agrícolas. Entonces, por supuesto, todo lo que afecta a la agricultura directamente puede atentar contra la seguridad alimentaria. Y bueno, evidentemente los patrones de precipitación, las inundaciones también son otro tema que puede ser muy alarmante para el mundo, y pues por supuesto hay algunas regiones del mundo que pueden ver claramente son más afectadas, y esto pues nos llama, como decía la secretaria, a tener una reflexión seria y un actuar serio sobre los temas que tienen que ver con la justicia climática y la justicia ambiental. Ustedes van a poder entrar a ver en el Atlas Interactivo, y te vamos a platicar de él, un zoom sobre la región norteamericana. Estos son algunos de los mapas que vemos para la región que le toca a México. Y bueno, vemos que también pueden estudiar qué pasa en diferentes estaciones del año. Aquí tenemos mapas, por ejemplo, de temperatura y precipitación para las temporadas de diciembre, febrero y junio, agosto, donde se observan pues, claras estacionalidades en el clima. Y lo que es importante pues, es entender que en diferentes escenarios pues, vamos a ver cambios importantes sobre nuestra región. Por supuesto, el escenario de 4 grados centígrados, esa línea de crecimiento acelerado de las emisiones, pues sería realmente un escenario que tenemos que evitar a toda costa en esta región porque nos llevaría a una muy grave situación de cambio global y regional. También en el escenario de 2 grados hay impactos esperados y bueno, en el 1.5 grados vemos que se podría tener estaciones donde podría haber impactos todavía relevantes y habría que prepararnos para ellos. El mapa, el Atlas Interactivo es una novedad muy importante. Yo creo que todos los que estudian el cambio climático siempre quisimos tener algo como esto. Aquí van a ver, estas son las regiones que le tocan a México cuando entren al mapa y al Atlas Interactivo y van a poder descargar los datos subyacentes en formato que se puede exportar a formato separado por comas, o sea, ya se puede trabajar con ellos, se van a ver los datos de las estadísticas que se pueden sacar para cada una de las variables climatológicas estudiadas,
Y también van a poder hacer mapas ustedes mismos en los formatos que ustedes gusten. Entonces, creo que es una herramienta que nos va a ayudar mucho tanto a los investigadores como a los responsables de la comunicación de la ciencia para poder decir dónde están los impactos y quiénes son los más afectados. Este es un shot de lo que sale para la región donde está México, donde estamos esperando un decremento de la precipitación del monzón de Norteamérica y siempre con alguna calificación del grado de certidumbre que tenemos de esto. Esto está con confianza media. Es probable que la precipitación media anual y de verano decrecerá en las subregiones que tenemos aquí en pantalla, pero la cantidad es todavía incierta. Hay que hacer mucha investigación para entender todavía la estacionalidad de la precipitación. Se observa un aumento en las sequías, la cual muy probablemente va a aumentar en el futuro. El estado de la ciencia nos llama a prepararnos para los temas de sequía. Se proyecta un clima propicio a incendios que aumentará en toda la región de América del Norte y de Centroamérica. Ya lo estamos viendo, ¿verdad? Necesitamos también prepararnos para la atención de los incendios, porque esto es un tema que muy probablemente va a seguir acompañándonos. Y tenemos, por supuesto, diferencias en el incremento de la temperatura en la región de Centroamérica, aunque es menor para la región caribeña. Al final vamos a entrar un poquito al Atlas, pero quisiera terminar con los impactos que vienen en el informe. Estos cambios pues, se van a manifestar en algunos casos en fenómenos extremos de temperatura sobre el territorio. Vamos a ver en estas láminas, por ejemplo, tenemos qué tan probable es el incrementar estos fenómenos que sin el impacto del cambio climático, pues aparecerían o aparecieron en el periodo histórico de referencia una sola vez, de 1850 a 1900. ¿Y cómo está pasando ahora? Tenemos 2.8 veces más este tipo de fenómenos y vamos a ver que en el escenario de 1.5 ya vamos a esperar más de 4 veces estos fenómenos y hasta casi 10 veces más los fenómenos los extremos de temperatura en los escenarios de 4 grados y también en los escenarios de fenómenos que se daban cada 50 años, vimos un evento de estos tipos de grandes eventos extremos y podemos ver ya en el escenario de 1.5, que es como nuestro mejor escenario, hasta casi 9 veces más este tipo de fenómenos y llegando a situaciones bastante severas para el escenario de 4 grados de casi 40 veces más. Esto quiere decir que si vamos por trayectorias de emisiones muy altas, pues tenemos que prepararnos, adaptarnos a estos fenómenos de gran intensidad. Y también pues tenemos este tipo de información para la precipitación que es muy abundante. Vamos a tener hasta 2 veces, casi 3 veces más este tipo, estos niveles de efectos extremos. Y en las sequías, en el escenario de 1.5, el doble de las sequías que vemos hoy día, o que vimos en el periodo de referencia, perdón, y hasta 4 veces más en el escenario de 4 grados centígrados. Es decir, estamos viendo en todas estas variables en las que hay bastante información, pues que ya pase lo que pase, tenemos que apurarnos. La capacidad del océano y de los ecosistemas terrestres de absorber carbono también se ve afectada en los climas futuros. En esta lámina lo que vemos es que por cada uno de los diferentes escenarios, mientras más emitimos, más difícil es para los ecosistemas naturales cumplir esta función de sumidero de carbono. Y por supuesto tiene sus impactos en los propios sumideros, sobre todo en el océano. Pero lo que vemos es que cada vez más en este escenario o en estos escenarios futuros, más carbono acumulado se va a quedar en la atmósfera, por lo tanto va a haber un calentamiento más pronunciado. Finalmente, este comportamiento del sistema climático pues, va a afectar no solo la temperatura, sino otras variables climáticas importantes, el pH del océano, el hielo ártico. Hay algunos escenarios donde prácticamente estamos viendo que no habrá hielo en los meses de septiembre en,
en el Ártico, que esto trae, pues, por supuesto, muchas consecuencias, entre ellas una más acelerada alzamiento del nivel del mar. Y en el alzamiento del nivel del mar, pues vemos en estas líneas punteadas incluso que no se pueden descartar impactos de baja probabilidad, pero muy alto impacto, donde veamos realmente en escenarios de altas emisiones y alto calentamiento, pues unos sorpresas de las que hablaba la doctora Amparo, bastante desagradables sobre el tema de los impactos del nivel del mar sobre la población. Finalmente, quisiera terminar con esta lámina que ya les mostró Ruth, subrayando nuevamente que cada tonelada adicional de CO2 suma al calentamiento global. Aquí para cada uno de los escenarios tenemos esto que es como el mantra de hoy día, ¿no? El presupuesto de carbono para cada uno de los escenarios, en que está creciendo también porque tenemos las emisiones acumuladas desde 1850 y por supuesto, mientras más sigamos emitiendo, pues más calentamiento vamos a experimentar. Hay un calentamiento que ya no podemos borrar, el pasado no lo podemos borrar, pero el futuro está en nuestras manos. El IPCC no ha descartado ningún escenario, todos ellos son posibles desde el punto de vista tecnológico y social, pero sí necesitamos actuar más aceleradamente, más sostenidamente y más rápidamente para poder limitar los impactos que la ciencia física nos está claramente indicando, están presentes ya y van a ser ineludibles en el futuro sin una acción decidida de los gobiernos y de las sociedades de todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Creo que con esto tenemos un análisis bastante completo de lo que es el reporte especial. Creo que ahora podemos hablar un poco de las preguntas, pero realmente lo que los invitamos, estos reportes, uno de los papeles más importantes que tienen y por eso que quisimos hablarlo con la sociedad, comentarlo, explicarlo, es que están hechos para entender el tema y para tomar acciones. Y eso es la idea de que la sociedad tenga cada vez más información y pueda participar de una manera mucho más informada. Voy a compartir rápidamente para la última parte de esta presentación antes de pasar a sus preguntas. Y tiene que ver con algunos aspectos clave de este reporte para México. México, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, es un país altamente vulnerable al cambio climático, como muchos otros, bueno, las islas. Pero nosotros, por nuestra ubicación geográfica entre dos océanos, por nuestras condiciones socioeconómicas de alta desigualdad, por una gran heterogeneidad en la orográfica, en donde tenemos zonas de una amplia cantidad de zonas de sequías semidesérticas y desérticas, y por otro lado estamos en una región ciclonogénica, en donde se forman los ciclones o los huracanes hacia la parte sur, en donde podemos tener el otro tipo de impactos que son por el exceso de agua, en uno por la falta y en otro por el exceso de inundaciones y demás. Entonces hemos tenido que recurrir al conocimiento y no solamente a la experiencia, sino a tratar de estar viendo cuáles son los factores que más afectan en cada una de las partes. En este reporte podemos decir que hay varios puntos, hay muchísimos más, pero no daría tiempo de analizarlos con detalle. Ojalá que tengamos más conferencias con su asistencia para irlos desmenuzando. Pero una de las cosas que nos resaltan del reporte como mexicanos, como funcionarios de gobierno, es que la tendencia negativa está muy claro, como han explicado Ruth y Claudia, que aunque pudiéramos detener ahora todas las emisiones,
aunque lo pudiéramos para frenar abruptamente, todavía hay muchos procesos ya que del desequilibrio del sistema clima que van a persistir durante décadas. Algunos ya los estamos viendo y tal vez persistan durante décadas. Entonces, lo que está clarísimo es que tenemos que tener acciones de adaptación. Como les decía, las acciones de adaptación no quiere decir rendirnos, no quiere decir que ya no vamos a hacer nada, quiere decir que tenemos que identificar cuáles son las vulnerabilidades que tenemos en municipio por municipio, como tratamos de hacer en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. Tenemos que identificar cuáles son las sinergias que pueden hacer con las otras vulnerabilidades que tenemos. Una es la vulnerabilidad al clima, hay otras por motivos socioeconómicos, de distinto tipo. Entonces, lo que es claro es que en México tenemos que tener planes de adaptación claros, regionalizados, muy localizados por lugar. La adaptación, como les decía, es un proceso que se tiene que dar localmente. Y no solamente tiene que dar localmente, sino que tiene que ser dinámico. No nos adaptamos de una vez y para siempre a algo porque las condiciones están cambiando. Entonces, el tener la capacidad adaptativa es la clave. ¿Qué quiere decir tener la capacidad adaptativa? Bueno, que la gente conozca la información, sepa por qué están ocurriendo las cosas, observe su entorno, se organice para enfrentar los distintos eventos climáticos que ya tienen, pero que empiecen a planear, por ejemplo, si en su región hay escenarios, por eso queríamos hablar de esto, que están apuntando hacia mayor sequía o hacia que va a haber más inundaciones, pues analizar los cultivos que tienen, analizar en dónde están poniéndose los asentamientos humanos, cómo se están manejando los residuos, cómo se transportan, cómo se está utilizando y generando la energía. Todo esto se tiene que ir haciendo en cada lugar, aunque para la actuación tengamos que actuar conjuntamente, pero nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Este es el tipo de cosas que tenemos que trabajar. Y además tenemos que, como buen país pobre, pero además con medidas inteligentes, no solo por pobres, tenemos que hacer sinergias entre las medidas de adaptación, ¿no? O sea, de disminuir, de reducir vulnerabilidades y de tratar de tener la menor afectación posible por los impactos que se prevén. Tenemos que tener sinergias entre esas acciones y las acciones de mitigación. Y todo esto se puede dar en los ejemplos que les he dado, en el manejo de residuos, en la restauración ecológica de ecosistemas, en el cuidado de la biodiversidad, de la biodiversidad local, en el cambiar las formas de transporte y utilización de energía, como sociedades. Y esto se tiene que organizar con una participación muy fuerte de la sociedad. Otro punto que es muy importante y que no se había dado ese énfasis en otros reportes, aunque ahora se está preparando un reporte especial sobre ciudades, es el efecto de las ciudades. En las ciudades es donde tenemos un conglomerado de población, y no solo de población, sino de actividades, de usos de la energía, de condiciones que dan, entre otros puntos, además de la contaminación atmosférica, dan un fenómeno que se llama islas de calor, que es que por el asfalto de las ciudades, por los edificios que impiden una circulación del viento y por muchos otros fenómenos que no nos vamos a meter ahora, hay unas temperaturas más altas en muchas partes de las ciudades, en general es en el centro, en las ciudades pequeñas, pero puede ser también en algunas otras partes densamente pobladas, en donde hay algunos, la temperatura sube incluso más de lo que ha subido la temperatura global, pero aún independientemente, digamos, del calentamiento global. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo que estamos viendo de las olas de calor que se van a magnificar, todo el tipo de eventos que van a
que van a ser mucho más fuertes, estos eventos extremos que van a ocurrir ahora, si ocurrían cada 100 años, ahora van a ocurrir tal vez cada año, una cosa por el estilo. Esto, lo que vamos a tener que sumar es el efecto del calentamiento global más el que tenga cada una de las ciudades. Esto puede llegar a ser realmente un problema con todo, con el agua, con los residuos, con la propia vida de la gente. Otro punto muy importante son los contaminantes climáticos de vida corta, ya los comentaron tanto Ruth como Claudia, que tienen la gran ventaja de que pueden atacarse muy rápidamente porque tienen que ver con tecnologías obsoletas, con fugas en instalaciones y con muchos procesos en donde podemos cortarlos. Es el carbono negro, que tiene que ver con las quemas de basura, con las malas combustiones, con todos estos vehículos que son chimeneas rodantes. Y estos tienen un potencial de calentamiento muchas veces mayor, cientos de veces mayor o miles en algunos casos, que el dióxido de carbono. Entonces, aunque tienen poca vida y no se distribuyen tan homogéneamente como los gases de efecto invernadero que se distribuyen en la atmósfera, son más locales, pero también tienen muchos efectos en la salud. Son la Organización Mundial de la Salud se la ha pasado alertando desde hace un par de décadas de que la contaminación atmosférica, sobre todo en los países en desarrollo, es la principal, una de las principales causas de muerte ya en este tipo de países, entonces como el nuestro. Entonces, el reducir estos con los múltiples beneficios para la salud de la gente, para el ambiente, para la calidad del aire, incluso para la economía, es algo que no podemos dejar ya de lado y se enfatiza muy bien aquí. Los mares y costas, muy rápidamente quisiera decir, como ya comentaba hace un rato, uno de los puntos más que se destacan también en este reporte es que los mares, los ecosistemas marinos y costeros, y no solo los ecosistemas, sino todo el entorno, va a tener serias afectaciones. Esto va a afectar la pesca, con ello un poco las cuestiones de seguridad alimentaria, va a afectar todas las actividades que se realizan en esta zona del país, donde tenemos 17 estados costeros y un gran alto porcentaje de la población viviendo en ellas, y tenemos que reforzar el trabajo en las ciudades costeras y en todas las zonas costeras y marinas, con distintas medidas de adaptación y de mitigación. Finalmente, quiero enfatizar el hecho de que la inversión en investigación siempre es inversión, no es un gasto. Necesitamos no solamente el dar un seguimiento a los fenómenos que están ocurriendo en nuestro país, en nuestra región y en el planeta, sino también desarrollar tecnologías propias. Hay muchas tecnologías que ya se pueden utilizar, que ya están listas y que se pueden utilizar en nuestro país, pero también hay un gran potencial de desarrollo de tecnologías para nuestros problemas específicos y para nuestra situación específica, que tiene además el gran atractivo de una dimensión continental, porque lo podemos compartir con toda nuestra región de Latinoamérica y el Caribe. Estas medidas no pueden ser pensadas como negocio, sino que es la oportunidad de hacer una transformación en todos los aspectos de la vida para los países. Pero además, si se quiere ver como negocio, si no tenemos nuevas tecnologías, nuevos enfoques, si no entramos a esto en lo que está el resto del mundo empeñado también en cambiar, si no entramos todos los países a esto con todas nuestras capacidades, pues realmente nos vamos a quedar atrás y esperando a ver quién viene a resolvernos los problemas o adoptar tecnologías y soluciones que no tienen que ver ni con nuestra cultura ni con nuestras posibilidades. Entonces, el trabajar sobre las soluciones naturales, sobre las soluciones de generación de energía,
sobre la urbanización y la reducción de las islas de calor con métodos que tienen que ver también con los contaminantes de vida corta es esencial. Con esto ya me voy muy rápido, solamente decirles con base en esto que ya hablábamos de los modelos, que se ha proyectado que si logramos hacer, que si solamente mitigamos el CO2, no vamos a poder limitar el aumento de temperatura como se quiere. Si solamente es el metano y el carbono negro, pues tampoco lo vamos a lograr. Pero si logramos hacer una integración de acciones, no puede haber una sola acción, tiene que haber muchas acciones en distintas partes de nuestro territorio, en los distintos sectores que nos permitan alcanzar no solamente los co-beneficios que queremos para nuestro país, que queremos para nosotros, sino contribuir al compromiso ético que tenemos con el planeta y con otras regiones. Esto es lo que queríamos comentarles, el tener esas sinergias con los objetivos de desarrollo sostenible que disminuyan la desigualdad, la pobreza y todo lo que implica estos objetivos, es también evidentemente una política que tiene que estar perfectamente engarzada, ligada con la política ambiental y de cambio climático. Pues finalmente, nada más decirles, igual que como terminaron Claudia y Ruth, cada fracción de un grado de calentamiento global aumenta la probabilidad y la gravedad de muchos extremos. Eso significa que todos los esfuerzos que hagamos por reducir emisiones y por implementar medidas de adaptación son importantes y urgentes. Para ello requerimos generar investigación y conocimiento compartido y transformador que acompañe a todas estas medidas o las preceda en muchos casos. Poblaciones participativas e informadas podrán enfrentar con más elementos el futuro incierto y construir un futuro mejor para el planeta y todos sus habitantes. Esperamos colaborar con esto como sector ambiental y desde la parte del gobierno. Muchas gracias y pues esperamos sus preguntas. Muchas gracias, doctora Amparo, y muchas gracias a todos los participantes en esta conferencia. Sin duda, este informe nos pone, pues nos muestra la realidad del planeta en la que estamos en este momento, basado en el conocimiento generado por miles y miles de científicos alrededor del mundo. Y pues es algo que no podemos ignorar, el llamado que nos hace a la acción inmediata, ¿no? Entonces, para finalizar esta conferencia y nuestra transmisión en Facebook, tenemos algunas preguntas del público que nos está viendo en Facebook. Después ya nos quedaremos con los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, Adri Raliuga nos pregunta que cómo se incorpora la perspectiva de género en los informes de la IPCC, también en la NDC, en el BUR, y cuáles han sido ¿Y cuáles han sido los avances de 2019 a 2021 sobre el tema de género y cambio climático? No sé, doctor Amparo, si nos gustaría comentar algo de lo que se ha hecho y cómo se incorpora esta perspectiva de género. Sí, bueno, también me gustaría que lo viéramos a nivel general y de reporte, que es el tema de hoy, pero voy a comentarlo cómo se está haciendo en México. En México lo que estamos haciendo es tratar ahora de incorporarlo a todos los reportes nacionales que tenemos que hacer. Hay un grupo interinstitucional que se ha creado entre INMUJERES, SEMARNAT, INEC, incluso sectores de CENER, de Bienestar, de SEDATU, en donde estamos tratando no ya de solamente llevar las posiciones de género en coordinación con todos los movimientos que existen en el país y fuera, sino en particular para los sectores. ¿Cómo lo incorporamos a nuestro trabajo? ¿Cómo analizamos en qué sector por sector cómo podemos aumentar esta,
la presencia, la equidad y cómo podemos lograr que esto avance. Y esto tiene motivos muy, muy concretos. Si pensamos que vamos a poder superar un ambiente como el que hemos estado viendo que para cambio climático con las mismas condiciones que tenemos ahora, pues es imposible. Si llegamos con las mismas condiciones sociales de inequidad, de desigualdad y de esta, sobre todo, los problemas de géneros, de discriminación, de que no haya una justicia tampoco intergeneracional, pues no va a ser posible avanzar. Entonces, estamos tratando de incluirla en todos los aspectos y con ello reportamos, y con eso también lo están haciendo otros países ahora en las comunicaciones nacionales y en el BUR, estamos incorporando este conocimiento y este diagnóstico que hay. No sé si Ruth, Claudia, alguien quisiera agregar algo sobre la parte, sobre otra de las partes, o nos vamos a... Yo puedo agregar algo sobre lo que hace el IPCC. Este es un tema que el IPCC ha tomado muy en serio. De hecho, se formó una comisión dentro del grupo científico del IPCC para analizarlo con mayor detalle. Se hizo un análisis de cómo la perspectiva de género se trabaja en el IPCC. Y incluso dentro de algunos de los grupos de trabajo, en particular en el grupo de trabajo 2, existe ya un énfasis fuerte en todas el análisis tanto de vulnerabilidad como de adaptación sobre la perspectiva de género. Ustedes van a ver el año próximo que salga el reporte del Grupo de Trabajo 2, hay una sección en particular dedicada a la perspectiva de género en trabajo de adaptación. Otro elemento importante que debo mencionar es que sí se ha hecho un énfasis muy fuerte en este ciclo de trabajo del IPCC, en el ciclo sexto, que es de 2016 a 2022, en la perspectiva de género, en términos de el número de científicas, de autores líderes por el balance de género. Desgraciadamente, en el grupo de trabajo uno es el que menos balance existe. Pero sí les puedo decir que, por ejemplo, en el grupo de trabajo 2 y en el grupo de trabajo 3, la participación de científicas es mucho mayor que en el grupo de trabajo 3, incluso es cerca de doble en el grupo de trabajo 2. Ha habido este énfasis y sobre todo que este énfasis en la perspectiva de género esté acompañada con perspectivas de balance regional, es decir, la participación de científicas de países en desarrollo se ha incrementado de manera importante. Muchas gracias, Roberto. Además, contamos con 6 expertas mexicanas que trabajan también, están colaborando en el grupo de género del IPCC. Entonces, bueno, pues eso también quería comentárselos. También tenemos otra pregunta que está, se la voy a mandar a la doctora Ruth Cerezo, que dice: la mayoría de evidencia sugiere que el reciente debilitamiento de la MOC es causado directamente por el calentamiento del Océano Atlántico Norte. Esto se tomó en cuenta en el informe del IPCC, la modelación, proyección y el impacto. También, bueno, Ruth, si nos puedes explicar qué es el AMOC, porque no todo el mundo está familiarizado con qué es. Sí, la MOC es la circulación, ay, perdón, es que mis gatitos están dando lata, perdón. Es la circulación meridional. Sí, del Atlántico. Sí. Del Atlántico. Del Atlántico, perdón. Sí se incluyó la MOC en particular como
fue parte de lo que se evaluó. Sin embargo, todo lo que se evaluó fue literatura que estaba disponible hasta diciembre del 2020, fue la fecha corte. Y también pues eran todas las simulaciones que se tenían hasta el 2020 de todos los modelos del CIMEP 6 que estaban disponibles. Y la evidencia con la que se contaba marcaba que sí se preveía este debilitamiento durante este ciclo, pero no se preveía un colapso de este tipo de circulación. Artículos más recientes que se publicaron apenas en agosto muestran otros resultados, y esto pues más bien será tema para el siguiente reporte, ¿no? Con esta nueva evidencia. Muchas gracias, Ruth. También nos preguntan, ¿qué sigue para México? ¿Se hará el análisis por estado municipio de los impactos que se tendrán, así para ver qué acciones de adaptación hay que realizar? Bueno, no siguen muchas cosas, pero que ya se están haciendo realmente. Eso es algo que también queremos señalar. Nos faltan muchísimas cosas, tenemos muchas cosas que quisiéramos que se hicieran y no se están haciendo, pero también estamos haciendo muchas, y esas muchas veces no se ven o se opacan por otro tipo de asuntos. Creemos que en este tema, y en todos, pero en particular en este, creemos que hay que ser muy objetivos, hay que tratar de ver en dónde se está avanzando, cómo y qué se puede hacer. Aquí, lo primero que sigue inmediato, digamos, al tipo de cosas que ya se están llevando a cabo en distintos sectores, a nivel de estados también, en distintas áreas de la sociedad, lo que sigue de momento en términos de gobierno después de este reporte, y que nos parece que tendría que ser así institucionalizado, es que un análisis con todos los tomadores de decisiones, de al menos de la síntesis para tomadores de decisiones que hace el reporte, el que les comentaba, todos los gobiernos participamos en su aprobación y en ir a que nos aclaren los autores dudas y todo esto, es explicárselo a todos los tomadores de decisiones. En este sentido, el llamado que se está haciendo por parte de Semarnat, que tiene la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Cambio Climático, a las 14 secretarías que componen la SIC, la Comisión Intersecretarial, a los 32 secretarios de Medio Ambiente de los estados, a las comisiones de los congresos y a las organizaciones de autoridades municipales, pues es muy importante porque con base en ver cuáles son los nuevos temas que hay para México, lo que se conoce ahora y qué es lo que está viendo la ciencia, podemos hacer ajustes a los instrumentos que tenemos y a los planes que se tienen de acción, o reforzar en algunos casos o incluso iniciar algunos otros. Confiamos en que lo que sigue sea el atender este llamado de urgencia que se está dando por todos lados, por todo el mundo, y no solamente en términos políticos, sino en términos de la realidad misma que tenemos a nuestro alrededor. Muchas gracias, doctora Amparo. Bien, pues con esto hemos llegado al fin de la transmisión de esta conferencia. Les agradecemos mucho su presencia a través de las redes tanto de Semarnat como del INEC, y confiamos en que sea la primera de muchas donde podamos seguir platicando con todos ustedes sobre estos temas. Muchas gracias y hasta luego.